¿Qué hiciste con el dinero que te di para esta mugre fiesta? ¡No va a alcanzar el chocolate! Bueno, ¿qué quieres que haga? Vino más gente de la que invitamos. Lo que nos faltaba. La serpiente de tu hermana y el mandilón de su esposo, tú los invitas. No me digas así, por favor. Como quieran, además es la verdad. Es un mandilón. Pobre hombre, gírenme. ¡Ya! Ningún hombre que sea hombre se deja tratar así por esa mujer. Siempre hablas mal de mi familia. ¿Estás seguro que eres hermana? ¡Hermana! ¡Ay, qué gusto! ¿Qué hubo? ¿Dónde está el festejado? Ay, por ahí anda. ¡Juliancito! A ver si te pones lo del chocolate, no te vayas a aplastar. ¿Ya? ¡Niños, váyanse a jugar! ¡Juliancito! ¡Mira! ¡Ándale! ¡Allá va! ¡Ay, este niño no ha parado de correr todo el día! Pues, ¿cómo? ¿Hoy es su día? ¿Hoy es cuándo? Ya dime qué es. No. Mi amor, saluda a tus tíos primero. No te preocupes, así son los niños. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Felicidades. Ayúdale, papá. Bueno, yo pensé. No pienses, ayúdale. Sí, mi amor. A ver, déjame. Tampoco puedes abrir el regalo, Celso, papacito. Por favor, no, te pones nervioso. Voltea la caja al revés, mi amor. El que está abriendo el regalo soy yo, por favor. No te desesperes. No me hables así. ¡Un avión! Eres. ¿Por qué dejas que te trate así? ¡Parece su sirvienta! Celso, tráete la caja, por favor, ¿sí, papá? Telma, mi amor, ¿para qué quieres la caja? ¿A ti qué te importa para qué quiero la caja? El moño ya me lo echaste a perder. Yo sé para qué me sirve la caja. ¿Qué te dije que hicieras? Ya lo iba a hacer. Pero, por favor, no me chifles. Me choca que me chifles. Pues entonces muévete. ¡Muévete! Vamos, ves a tu familia y te alentas. ¿Qué? Ah, poco brandy, ¿verdad? Sí, Julián. Gracias. ¿Mucho hielo? ¿Poco hielo? No, con dos. Ahí está bien. ¿Cómo has estado? Mucho trabajo. Como siempre, Julián. ¿Mucho trabajo? ¿Labores domésticas? No, ¿qué pasa? Ahí tengo un matiz que te va a traer vino. No, hombre, ya. ¿No lo quieres? Ya ni la rima, perdón. No, Dios, que yo no lo uso. Nunca lo he usado. Ya, hombre. A ver qué tal quedó. Deja este sanguchito, mano. Acuérdate que vas a manejar. Pero mi amor, ¿es la primera que me tomo? Yo nomás digo. No, dame la mano, se va a quitar el cinturón y te va a cuerear delante de todos los niños. No, hombre, eso va a ser que es muy vergonzoso. Devuélveme la cosa. ¿Cómo te la voy a devolver? No seas payaso. ¿Payaso? Ya, libérate. ¿No has oído de la liberación masculina? Ya, cállate, por favor, ya. A ver, niños, acérquense, vamos a partir el pastel. Clara, pero si los niños están felices jugando. Niños, no, sigan jugando, al ratito lo partimos. Sí, sigan jugando. Señora, vamos a partir el pastel cuando los niños se cansen de jugar. Al que no se acerque no le toca rebanada de pastel. Vieja, bruja, ya me tiene harta. Me choca que venga a mangonear mi casa. A ver, Juliancito, ven, mi amor. Pide un deseo y luego apagas las velitas. ¿Eh? ¿Ya lo pensaste? ¡Eh! Thank you.
¿Tienes calor? Mejor no le quites el suéter. Está sudando y se va a resfriar. Tienes calor, ¿verdad, mi amor? Ahorita te lo quito. Uy, saca el brazo. Eso. Muy bien. Hijito de mi vida. Mamacita, qué bueno que llegaste. ¿Cómo? Tuve que decirles cómo hicieran las albóndigas en chipotle que tanto te gusta. Qué rico. ¿Ya les dijiste cómo? Claro. Me muero de hambre. Qué bueno que les dijiste cómo, porque la verdad aquí no saben cocinar. ¿Qué hubo que hay de nuevo? Me muero de hambre. Nada. Todo está listo. Mamacita, qué bueno que viniste. Gracias, mi amor. ¿Quieres aventar? Sí, por favor. Gracias. Julián, ese niño está muy descubierto, está sudando. Le puede hacer daño, se va a resfriar. Ponme un suéter al niño. Ándale, que me muero de hambre. Apúrate, hijo, lávate las manos. Vayas a lavar las manos, ándale. Ay, sí, ¿cómo viste a la muchacha? ¿Bien? ¿Sí aprendió? Sí, sí, más o menos, ya sabes. Oye, cuéntame, ¿cómo te fue el día de hoy en el trabajo? Así que vamos a ir a la comida de rancho de tu raza. No sé, ¿qué te quejas? Es una vez al año. En cambio, con tu mamá vamos cada 8 días, ¿no? Sí, pero la diferencia es que mi mamá no me pide trabajo cada vez que me ve. ¿Y ese vestido? ¿Te vas a ir así a la junta de padres de familia? Sí, ¿por qué? No, nada más digo, porque la verdad es que ya pasaron tus mejores años y ya no lo llenas como antes. ¿Dónde está todo lo que me prometiste? Te lo digo en buen plan, hombre. ¿Eh? No, 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 pero no te lo digo para que te vayas a cambiar, Clara. De todo haces drama. ¿Ves cómo eres? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ya te lo he dicho 1000 veces. Y también, por favor, recuérdale a tus hermanos que no me vayan a pedir trabajo. Me da mucha vergüenza decirles que no. Ya deja de quejarte. Si no quieres ir, no vamos y ya. ¿Para qué? ¿Para que luego digan que yo soy el malo de la película? No, hombre, mija. Pobre. No, no, no. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Apúrate que si no te me vas a pata, ¿eh? ¿Y cómo va el negocio, Julián? Más o menos, man. ¿No quieres una cervecita? No, gracias. Gracias. Qué rico, ¿verdad? Bueno, le voy a llevar aquí a Julián. A ver, un pozolito, Julián. No, no, señora, muchas gracias. A mí la comida cebosa me perjudica. Bicicleta, ¿te pones a llorar? ¿Eh? Yo te voy a comprar una más bonita. A ver si en lugar de andar de gata, te pones a cuidar a tu hijo. ¿Qué tal que le pasa algo y tú sirviéndole refresquitos a la gente? ¿Eh? Ya no llores, mijo. Ya no llores, papá. Yo lo llevo. Vamos a la azotea, pero ya no llores. Disculpen. Ya no sé qué hacer con él. Clara, es tu culpa, por mensa. Él te mangonea porque tú se lo permites. Tienes que sacar las uñas, te lo tienes que enfrentar, si no te va a seguir tratando así. Yo por eso, mira, a este me lo traigo cortito. Oye, ¿qué sabes de Judith, eh? Esa es otra. Mucho marido gringo, pero le salió igual de macho. ¡Celso! ¿Qué no estás viendo que los niños están jugando con tierra, caramba? Cierra.
¡Con agua! ¡Llévalos al baño! ¿Qué quedamos? Quedamos en que los niños no lloran, ¿eh? Quedamos en que eso no se hace, ¿eh? Además, yo te voy a comprar tu bicicleta. Tu bicicleta va a estar más bonita que la de él. ¿Eh? Oye, oye, no, hasta ahí. Hasta ahí, quietecito. Hasta ahí, no te pases de ahí, ¿eh? Nunca te pases de ahí. ¿Me oíste? Papi, papi, fuimos al cine con mis primos y estuvo bien bonita la película. Está bien, ve a tu cuarto. ¿Me quieres decir a quién le pediste permiso para ir al cine? Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Tú siempre llegas a la hora que se te da la gana, ¿no? Pero el que manda en esta casa soy yo. No me digas. Ten mucho cuidado cómo me contestas, Clara. Te voy a romper el hocico. ¡Vete al diablo! Clara. Clara, ven acá. Clara, te estoy hablando. ¡Ven acá! ¡Estoy hablando, idiota! ¡Clara! ¡Clara! Ya te dije, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Ibas bien? Y acá, 5. 0, 6. Tienes prohibido ver la televisión. Sírveme de comer, tengo hambre. ¿Qué pasó, hijo? ¿Eh? ¿Qué no me oíste? Que te sirva Tulia, que para eso se le paga. Yo no soy tu gata. No quiero que me sirvas tú. Y ahora, rapidito, que me tengo que ir a ver unos clientes. Pues que te esperen sentados, porque yo no te voy a servir. ¿Qué te pasa, estúpida? ¡No me digas así! A mí no me hables así, ¿me oíste? Tú ¿qué tampoco. ¿Qué te pasa? Tu única obligación en la vida es atenderme. ¡Cállate! No me hables de obligaciones porque tú no estás haciendo las tuyas. No me calles, ya te lo advertí una vez. ¡Sí te callo! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡Clara, no me busques! ¡No me busques! ¡Ya te tienes hasta el gorro! ¡Ya te tienes hasta el gorro! Muchísimo, pensé que ya no venías. ¿Qué pasó? Ay, no te hagas, ¿por qué no me hablaste ayer? No, es que no pude, pleitos. Pleitos, ya sabes, Clara, pleitos y más pleitos. Mira, viene Julián, mira, salúdalo. A ver, no le hagas caso, es un niño, ya sabes. Vente, vámonos para allá. Juro, amor, que ya no aguanto más. O sea, ya, es un infierno vivir en esa casa. Mi amor, vente a vivir conmigo. Yo te he dicho que ahí tienes mi casa. ¿De veras? Sí. No pude vivir conmigo. ¡Qué suerte tengo! No me digas que por fin te largas, caray. Eres tan simpático. Fíjate que no. Son de Judith, mi hermana, que viene de Estados Unidos y se va a quedar unas semanitas con nosotros. ¿Qué? No, no, ¿con permiso de quién? Aquí, en esta casa, no se queda ninguna de las brujas de tus hermanas. Ah, no. Eso lo veremos, fíjate. No, ¿eh? De verdad, ¿eh? Clara, estoy hablando. No quiero correr a tu hermana. ¡Clara! Voy a sacar las maletas de aquí, ¿eh? Así que te dejó el gringo.
modo, a engrosar la lista de las mujeres abandonadas. Era un macho insoportable. Imagínate, me quería pegar. Ay, nada más, eso me faltaba. Que el estúpido ese quisiera ponerte una mano encima. ¿Pues algo harías? Nadie tira golpes nada más porque sí. Además, pensándolo bien, hay algunas mujeres que se merecen unas buenas cachetadas. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las parejas, cuando se empiezan a faltar al respeto, es cuando se tienen que separar. ¿Y qué, eso lo leíste con Ogmandino? A mí se me hace que vas a regresar corriendo a pedirle perdón. Digo, pues es que él te mantenía. Tú no sabes hacer nada. Ya veré cómo me las arreglo. Pero ni muerta regreso con él. No, y además de agresivo y violento, tenía un amante. No sabe lo que le espera. No, a mí no me importa. Se larga porque se larga. Ya es mucho amigo. Pues fíjate que no. Tía, tía, ¿mañana me vuelves a llevar al parque? Mis familiares míos. Esta es mi casa y yo hago lo que yo quiero en mi casa. También es mi casa y no se va. Se va porque se va. Te lo advierto. Se lo dices tú o la corro yo. El problema no son solamente las malas calificaciones. Su hijo ha tenido un cambio de conducta muy notable. Antes era un niño alegre y amigable. Ahora ya no juega con nadie. No sé qué esté pasando. A veces los problemas en la casa los resienten los niños. No creo que sea el caso, maestra, pero yo voy a hablar con mi marido. A veces te sabes comportar como la gente decente. Yo no te pedí que me trajeras, ¿eh? No, y yo quería traerte. A mí me da mucha vergüenza que te vean conmigo, pero todo el mundo iba a traer a su vieja, así es que ni modo. ¿Ah, sí? ¿Te da pena que te vean conmigo? Pues entonces me largo, fíjate. Te agradezco mucho que hayas venido. Hasta luego. ¡Flavio! ¿Qué tal, hombre? Bienvenidos, pásenle. Muchas gracias. Mira, mi esposa, Clara Durán. Hola. Mucho gusto, señora. Pasen, por favor. Vamos. Pásale. ¿Qué tal? Todo muy bien, adelante, por favor. Gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Eso, un jitomatito para el color, un canapé para llenar el vestido. Algo así, está muy bien. ¿Por qué no dejas de molestarme ya? Mira nada más qué mujeres hay, Clara. Mira nada más. Estas sí se saben vestir. No como tú, que nada más te hace falta tu monederito. Pareces una gata. ¿Y tú qué me dices de tus chifladitos? ¿Mm? Y de tu disque porte italiano tan falso. Ay, Clarita, por lo menos a mi Dios sí me dio clase. Ay, clase. Déjame decirte algo. Que tú y todos los de tu raza son una bola de corrientes. Qué bueno que mi hijo no sacó el color de tu mamá. Con mi mamá no te metas, ¿quieres? Uy. Además, ¿qué razón tenía? Me decía, hijo, cásate con una mujer decente, con una muchacha educada, no con una secretaria analfabeta que ni siquiera terminó la prepa. ¡Ya! ¡Déjame en paz! Flavio, qué pena, perdón, ¿eh? No te preocupes, esta es tu casa. Discúlpame, la verdad, lo que pasa es que me tocó una fiera por esposa y ni modo, pues hay que domarla. No, las mujeres no son para ser domadas, son para ser amadas. Sí, bueno, por más que intento, esta no se deja querer. Y la verdad es que el amor se acaba, ¿eh? No, mira, si no hay amor en tu hogar, es tu responsabilidad. ¿Mi responsabilidad? Claro.
¿Y por qué mi responsabilidad? Porque a ti te toca dar el primer paso, tomar la iniciativa, procurar que el amor crezca. ¿Y a mí por qué? Porque Dios ordenó a los maridos que amen a sus esposas, así como Jesús amó a la iglesia. Y fue Él quien tomó la iniciativa de amarnos cuando aún éramos pecadores y enemigos. No es por justificarme, pero la verdad es que yo tengo una mujer que es muy difícil de complacer, ¿sabes? No, Julián, me digas lo que me digas. Dios diseñó al esposo para que sea un amante tierno, bondadoso, cortés, para que sea la cabeza del hogar. Ese es exactamente el problema. Ese. Mi mujer no quiere reconocer que el que manda y el que lleva los pantalones soy yo. No, espérame tantito, Julián. Al decir la cabeza no me refiero al dominio del macho, no. Sino un liderazgo con amor. A ver, ¿me sabes algo o me hablas al tanteo? No, Julián, no, yo... Adelante, por favor, tomen asiento. Mira, a lo que me refiero es que la cabeza ama, cuida y gobierna el cuerpo. Y eso es exactamente lo que el esposo pues debe hacer por la esposa. Híjole, pues yo creo que la verdad, Clara y yo no nos entendemos. El plan de Dios es que se amen y se acepten tal como son, Julián. Y no que se empujen el uno al otro para que lleguen a ser el ideal que soñaron cuando se casaron. ¿Sabes qué pienso? Ajá. Pienso que el matrimonio es la única guerra en donde los enemigos se duermen juntos. Yo lo que creo es que les falta la presencia de Dios para que bendiga y fortalezca su matrimonio. Mira, Julián, Dios diseñó a la familia para que funcione alrededor de sí mismo. Pero cuando falta él, pues falta algo vital. Yo creo que de Dios ni hablemos. Mira, le he mandado señales de humo, palomas mensajeras, emails. Nomás no me contesta. Yo creo que va a andar medio enojado conmigo. ¿Y tú crees que va a estar muy contento contigo? Si por tu egoísmo y tu falta de amor, el corazón de tu esposa está amargado. Sí, ¿verdad? Oye, bueno, te agradezco una vez más tu invitación y espero que me mandes tu pedido. Y de verdad, una vez más... Perdón por el incidente, qué pena. No te preocupes, esta es tu casa. Que estés bien, ¿eh? Sí, Clara. Imposible que me hiciste pasar el ridículo, así que numerote te aventaste. ¡Ya cállate! ¡Ya deja de insultarme! ¡Yo no quería venir! No me cabe la menor duda de que eres una india y una vil gata. ¿Sabes qué? ¡Vil y gata tu mamá! ¡Gata tú! ¡Y toda tu familia! ¿Me oíste? ¡Desgraciado, poco hombre! ¡Te odio con toda mi alma! ¡Ay, me... ¡Suéltame! ¡Me duele! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Suéltame tú primero! ¡Suéltame, Clara! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Te voy a lastimar, en serio! Mira nada más lo que me hiciste. ¡Ay! ¡Lo suelto! ¡Ay, desgraciado! ¡Te odio!
¡Qué bonito ejemplo le das a Juliancito, faltándole al respeto a mi hijo! Yo no sé por qué se casó contigo, Julián. ¡Cállese la boca, que su hijo tampoco es una lajita! No me hables en ese tono, que no somos iguales. ¡Yo le hablo como se me pega la gana porque estoy en mi casa! ¡Vieja metiche, ya me tiene harta! ¿Por qué no se larga de aquí y va a echar su veneno a otro lado? Debió haberte dado uno en el hocico. ¿Ah, sí? Para que se te quitara lo majadera. ¿Qué me entiende? ¡Se me larga! Vas ¡vámonos! A ver, te vas a acordar de mí. ¡Claro que me voy a acordar de usted! ¡Si hay fotos en toda la casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mi bolsa! ¡Qué bolsa ni qué nada! Peter. ¿Qué? Ay, no, imagínate, Gloria Estefan ahí. Pero, no sabes ni qué. Imagínate pegarte. ¿Por qué le faltaste el respeto a mi mamá? ¿Eh? ¿Qué le dijiste? He pasado muchas cosas. Ya es que en Estados Unidos la gente está muy bien. Ahí en todos lados. No te vuelvas a meter con mi madre, ¿me oíste? No. Conste, Clarita. Conste. Le vuelvo a faltar respeto a mi mamá y te rompo el hocico, ¿me oíste? ¿Eh? Juliancito, mi amor, ¿dónde estás? Mi vida, ¿qué haces allá arriba? Tenemos mucha tarea, ven, ándale. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que yo ya no quiero que mi papá vaya con esa señora por mí a la escuela. Señora. ¿Cuál señora? Esa que va con mi papi y le da de besos. Ven, 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 vamos a colorear tu cuaderno. Mira nada más qué clase de porquerías son estas. Se les dice las cosas mil veces, y ni así las pueden hacer bien. Perdón, señor, no tuve mucho cuidado. Mamá, se te olvidó. Ha estado llamando a tu amante toda la mañana para saber a qué hotel la vas a llevar. Lárgate de aquí. ¿Por qué me voy a largar? ¿Te da pena que todos tus empleados se enteren que tienes un amante? Me lastiman. ¿Por qué me voy a largar? Así como lo oyes, Telma. Sí, te lo juro. Ya llegó. Vas por el niño mañana, ¿sí? Adiós. Te voy a enseñar a que me respete, Telma. ¿Eh? ¡Ay, me duele! ¡Híncate! ¡No me voy a hincar! ¡Híncate! ¡Suéltame! ¡Híncate, Telma! ¡Pídeme perdón! ¡Perdóname, Julián! No. ¡Perdóname, Julián! ¡Pídeme perdón! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me entendiste? Claro, claro. Perdóname. ¡Claro! Ah!
¡Juliancito! ¡Junior! ¡Pásame a Clara! ¡Pásame a Clara! ¡No, contigo no tengo nada que hablar! ¡Pásame a Clara! ¿Ah? ¿Sí? Bueno, dile a Clara que si mi hijo no está esta noche aquí en su casa, en su cama dormido, se atenga a las consecuencias. ¡Estúpido! Sáquele también fotos de los moretones de los brazos. Son pruebas magníficas del maltrato físico. Qué bueno que trae la misma ropa. Firme aquí para levantar el acta y tener con qué protegernos. Sí, señorita, quiero cancelar todas las cuentas adicionales. Así es. Si yo soy el titular, cómo no, con mucho gusto. 079. Licenciado Vega, por favor. Ah, buenas tardes, mucho gusto. Mire, me dio su teléfono el licenciado Antuñez. Me dijo que usted es experto en juicios para divorcios complicados. Hombre, Jorgito, qué gusto. No, gusto saludarte, mano. Necesito tus servicios como abogado. Así es, señorita Vidales. Aparte de mí, únicamente mi hermano Sabino puede recoger a mi hijo. No, no, señorita. Mi marido menos que nadie. Julián, podemos acusarla de extracción de un menor de su hogar. Y para no darle ni un centavo, te aconsejo que pongas la imprenta a nombre de tu mamá y te asignes un sueldo de 1,000 pesos mensuales. Usted tiene las de ganar. El señor ha cometido adulterio. Por lo que me dice, su niño presenciaba los encuentros amorosos. Sería conveniente aleccionarlo para que lo que diga lo sirva de prueba. Señorita Vidales, queda estrictamente prohibido que usted cargue a mi tarjeta la colegiatura del niño Julián Olea. ¿Quién lo va a pagar? Pregúnteselo a su mamá. Los señores te van a preguntar si tú veías a tu papá con la otra señora. Tú les vas a decir que sí y que los veías, número uno, que se besaban. Número dos, que iban juntos por ti a la escuela. Y número tres, que tú viste cómo tu papá le pegó a tu mamá. Ok, mi amor, son tres cosas, no se te olvide. ¡Órale, sal! ¡Te prometo que nada más doy solo una mano! ¿Para qué crees que te estás peleando con una mujer y no te den miedo? ¡Órale! ¡Sal! ¡Que no te den miedo! ¡Órale! ¡Baja! ¡Órale! No, perdón, licenciado, pero aquí hay un error. ¿Cuál error? Esta no es la cantidad que este tipo gana al mes. Esto es mentira. Él es el dueño de la imprenta. Por favor. ¿Cómo la casa a nombre de su mamá, por favor? Tranquilícese, señora. El señor no hace sino hundirse más. Hundirse. Falsear información es muy grave. Se lo dije, licenciado. Este tipo es muy listo. Todo está bajo control. No se preocupe, mire usted. Le voy a explicar. Ahora sí, Julián. Vas a ver quién soy. ¿Cómo ves, Conchita? Mal. Muy mal. ¿Ni modo? Él se lo buscó. Nuestra relación era un infierno. Era una competencia por hacernos la vida imposible. Eso es lo peor que puede hacer una mujer, competir con su esposo. Cuando el hombre se siente retado o que está perdiendo su autoridad, recurre a los gritos y a la violencia. Exactamente, eso es lo que hacía. Qué bueno que me alargué de ahí. Yo creo que les faltó dialogar más.
Cuando no se platica seguido para ponerse de acuerdo y solucionar los problemas, comienzan las discusiones. Es que es difícil dialogar cuando las palabras, más que comunicar, hieren, Conchita. Además, yo puse mucho de mi parte y esta relación nunca funcionó. ¿Y quién te dijo que una relación con problemas mejora por su propia cuenta? No, hija. No hay píldoras para la felicidad que transformen automáticamente una relación. Para que un matrimonio funcione bien, hay que dejar el egoísmo de lado y ser flexibles. Pues eso díselo a Julián, que él es egoísta. Hasta en el sexo nada más pensaba en su satisfacción. ¿Y tú? ¿Hiciste la parte que te tocaba, hija? Dios inventó el matrimonio. Es obvio que él es quien mejor lo entiende. La mujer tiene que estar sujeta al hombre y ser una ayuda idónea, adecuada al momento que se está viviendo. O sea, ¿que le tenía que poner la cara de ladito para que me pegara más fuerte? ¡Por favor! ¡Es una tontería estar sujeta a alguien que está equivocado! De cualquier manera, él es el responsable ante Dios de las decisiones que tome. Mira, Clarita, lo que trato de decirte es que el matrimonio que quiere la bendición de Dios sigue la fórmula divina. Y en su caso es obvio que pusieron un cimiento muy diferente al que él planeó. Ya estás otra vez con tus cosas de Dios, Concha. ¿De verdad crees que un problema como el de mi hermana se puede resolver con platiquitas piadosas? No, ya sé que no. Dios no arregla las cosas por medio de pláticas piadosas. Él quiere cambio, exige acción. Y en su caso va a ser muy difícil debido al estado en que se encuentran las cosas. Pero estoy convencida que con la ayuda de Dios y la cooperación de los dos, nunca será necesario un divorcio. Conchita, nosotros te queremos, eres como de la familia, pero esos conceptos que manejas son antiguos. ¡Te equivocas, Telma! Los principios de Dios trascienden el tiempo y las diferencias culturales. Y siempre que se apliquen, serán eficaces. A ver, te lo voy a explicar para que te quede más claro. No me interesa regresar con Julián, ni me interesa hacer nada de lo que me estás diciendo. Lo único que quiero es el divorcio. Clara, para Dios el matrimonio no puede ser disuelto ni por todos los tribunales de la tierra. ¿Cómo puede un pedazo de papel cambiar lo que el mismo Dios hizo? ¿El señor Julián Olea Cervantes? Sí, dígame. Soy el actor Enrique Lara y me envían de los tribunales a entregar una notificación de retención de sueldo. ¿En dónde firmo? Aquí, si es tan amable. La contraparte asegura que la información está falseada, así que una trabajadora social lo va a visitar. Tenga cuidado, señor Olea. El falsear datos puede hacerle perder los derechos sobre el niño. Perder a mi hijo yo. Eso ya lo veremos. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. Hola. Disculpe, señor, no puedo estar aquí. Claro que puedo, maestra. Vámonos, hijo. Vente. Señor Olea, esto es contra el reglamento. ¿A mí qué me importa su reglamento, señorita? Yo puedo hacer con mi hijo lo que yo quiera. ¿Por qué no lo entienden? Vamos, señor hijo. Olea. ¡Señor Olea! Vamos a ir de pinta. Disculpen, niños. Que... voy a la dirección. Permítanme tantito. Ya no llores. Además, ¿a mí en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Quedamos en que solo las viejas lloran, ¿eh? Es que quiero ver a mamita. Tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? Si aquí estoy yo, mi rey. Aquí estoy yo. Además, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir a comer pizza de pepperoni. ¿Eh? Ya, tranquiliza. Que me eche a correr. Hijo, hijo,
Fíjate muy bien lo que nos está haciendo tu mamá. Tu mamá nos quiere separar a ti y a mí, pero no va a poder. ¡Papá! ¡Por favor, déjenme salir! Hijo, hijo, tranquilo, tranquilo. El policía te va a llevar, hijo. Te va a llevar. ¿Verdad que lo va a llevar? ¡Por favor! ¡Papá! ¡Déjenme salir! ¡Papá! Tranquilízate, hijo, tranquilízate. ¿Eh? Tranquilo, ¿verdad que se lo va a llevar? Te va a llevar la policía, ahorita nos vamos allá. ¿Eh? Tranquilo, tranquilo, hijo. Tranquilo. Ya, ya. ¡Ya! No llores. Julián, lo que hiciste fue la cosa más estúpida del mundo. Bueno, ¿qué hubieras hecho tú si amenazan con quitarte a tu hijo? Pues primeramente, no hacer estupideces. Y te lo advierto, si quieres que te represente, vas a hacer lo que yo diga. Por lo pronto, hay que tratar de llegar a un acuerdo con Clara para que puedas ver al niño. Ella quiere que el juez lo prohíba, argumentando que tú le das muy mal ejemplo. ¿Mal ejemplo? Maldita loca, ya está envenenando a mi hijo. Yo creo que ya las pastillas que se toma le están afectando el cerebro. A ver. ¿Cómo está eso de las pastillas? Eso no me lo habías contado. ¿Qué clase de pastillas toma? Bueno, pues, dado de que no llegamos a ningún acuerdo, vamos a proceder al desahogo de pruebas. Pasemos a las testimoniales. Les recuerdo que no pueden hacer ningún comentario si no me voy a ver en la penosa necesidad de pedirles que abandonen esta oficina. Señor secretario, haga pasar al testigo. Señores abogados, sus preguntas, si son tan amables. Juliancito, ¿qué tal? Mira, yo soy el juez Domínguez y te voy a hacer unas preguntas muy sencillas, ¿eh? Te voy a pedir que me contestes con la verdad. A ver, dime, ¿tú te llamas Julián José Olea Durán? Muy bien. Ahora, por favor, cuéntame. Dime, ¿tu papá le pegaba a tu mamá? ¿Tú veías eso? Mira, no te pongas nervioso, ¿eh? Si no quieres, pues no me contestes. A ver, dime, ¿tu mamá tomaba pastillas? ¿Tú veías eso? Tiene que estar aquí a las 5, ¿eh? Ni un minuto más. ¿Campeón? ¿Sí? Oye, te traje una sorpresa. ¿La quieres ver? Pero cierra los ojos. Cierra los ojos porque es sorpresa. No los vayas a abrir. ¿Eh? A ver. Abusada, ¿eh? ¡Ábrelos! ¡Mi bici! ¿Eh? ¡Mi bici! ¡Tu bici! ¡Tu bici! Está padre, ¿no? Mira. ¿Puedo enseñársela a mis primos? No, se la presumes después. Ahorita nos vamos al parque, tú y yo. Súbete a la camioneta. Vámonos. Ya me cansé. Muy bien, oye. Oye, papi. ¿Qué pasó? ¿Cuándo vamos a regresarnos mi mamá y yo otra vez a la casa? No sé, hijo. No... ¿Quieres un refresco? ¿Qué, ya no quieres a mamá? ¿Quieres más a la otra señora?
No, 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 hijo, no digas eso. Vamos a andar en bici. Ándale. ¿Eh? ¿Qué, no te gustó tu bicicleta? Entonces, vamos a darle. ¿Eh? Ah, ahora sí, te voy a dejar solo, ¿eh? Uno, dos, ¡órale! Si logramos demostrar la adicción de Clara a los fármacos, ella no se podrá quedar con el niño, te lo aseguro. Ya pedí las pruebas periciales. ¿Pruebas periciales? ¡Me niego! ¡Yo no soy una adicta, licenciado! Es un mero requisito, señora. De los resultados de esas pruebas depende la pérdida de la patria potestad, según el Código Civil. Eso sería lo ideal, que le quitaran la patria potestad de mi hijo. Hijo, ¿ya le contaste a Jorgito lo de la trabajadora social? ¿Ah, qué? ¿Ya te visitó? No te preocupes, yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Podemos ofrecerles retirar la demanda por falsedad de declaración a cambio de que ellos retiren la de adicción. No, no, no estoy de acuerdo. Seré tanto como admitir que soy una adicta, por favor. ¿Tanto como eso? ¿Puedes jugar conmigo, por favor? No, no puedo jugar contigo. No, no hagas tanto ruido, niño, por favor. Estoy con los abogados. ¿Me está entendiendo o no? Yo la entiendo, pero usted confíe en mí. Vamos a manejar esa situación. ¿Cómo quiere que confíe en usted? Yo sé cómo manejarla, no se preocupe. Y cuando ella pida la mitad de tus propiedades, sorpresa, tú tienes una orden de embargo. Y tu amigo de confianza, al que previamente le firmaste los pagarés, exige que le pagues. Te embarga, pierde la imprenta y ella no recibe nada. Eres un genio, abogado. Si con eso me garantiza que no pierdo a mi hijo, acepto. Señora, tengo muchos años en esto. Le garantizo que usted no pierde a su hijo. Nadie se lo quita. Nadie. Lo que yo quiero evitar a toda costa es que ella se quede con mi hijo. Ay, sí. ¿De cuándo acá tanto amor por el niño si ni siquiera le hacía caso? ¿Qué? ¿Que se quede con ella? No, 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 se volvería igual de histérico que ella. Con decirle que había días enteros que ni lo veía, porque el señor llegaba tan noche que el niño ya estaba dormido. Y como se levantaba tarde, el niño ya estaba en la escuela. Pobre de mi hijo. Imagínate el ejemplo que le estaba dando. Mi hijo tiene que vivir conmigo a como de lugar. Salud, abogado, por el éxito de esta misión. Dalo por hecho. ¿Y usted? ¿No se toma una copa con nosotros? Ay, no, Jorgito. Estoy tomando medicina. Ay, hablando del rey de Roma, es el enemigo, aquí se asoma. Ha de querer llegar a algún arreglo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo? Dios mío. Tú puedes, hijo.
puedes, hijo, tú puedes con esto. Yo sé que... Señor, tiene que salir. Vamos a preparar al niño para unos estudios. ¿Me regala un minuto, por favor? Lo siento, pero no se puede. Dormidota aquí, ¿verdad? Mientras mi hijo se está muriendo allá adentro por tu descuido. ¿Mi descuido? Yo no le compré esa bicicleta, fíjate. Te juro que si le pasa algo a mi hijo, te vas a arrepentir. ¿Ah, sí? Soy capaz de hacer... ¿De qué? ¿Qué me vas a hacer? A señores, ver, dime. Señores, por favor, dejen de gritar o van a tener que salir. Si hay noticias, se las van a comunicar. Bueno. Mira, te traje esto. Léela. Te va a ayudar mucho en estos momentos difíciles. Con permiso, señora. ¡Juliancito, ven! ¡Por favor! ¡Mira, mi hijo! ¡Juliancito! ¡Mi niño, por favor! ¿Qué haces aquí, desgraciado? ¡Te odio, maldito! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Devuélveme a mi hijo!
Buenos días, muchachos. Buenos días, jefe. Qué bueno que ya regresó, patrón. Tiene muchos recados. Mire, sacamos todas las impresiones pendientes y las entregamos. Pero también hay que pagar el recibo de la luz y el teléfono, si no, pues nos los van a cortar. Muy bien, Leonardo. Está tomando muchas pastillas. Por lo menos está descansando. Vamos a cerrarle, porque si se da cuenta de que le estamos espiando, ya ves cómo se pone. Mi amor, oye, ¿por qué no vas buscando espacio en los cajones para que arregles tu ropita, eh? ¿Yo? Ay, mi amor, pues ¿quién más? No, es que yo pensaba que tú eras la que lo ibas a acomodar. Mi amor, yo me estoy desmaquillando, no seas malito. Ándale, sí. Ándale, acomódala y ya después yo te ayudo con lo demás. Que ya te viniste para acá. Yo no sé qué hacías allá tan solito. Te dejo esto aquí para que lo guardes tú. Oye, me voy a meter a bañar. Estoy agotada. Blusitas, ¿eh? No me las vayas a arrugar. Sí, no te preocupes. ¿Quién? Soy yo, Clarita. Y te traje tu comida. Déjala en la cómoda. ¿Quieres que le dé una limpiadita a tu cuarto? ¡No! Mientras tú comes en la... ¡No quiero! Pero lo hago rápido, de veras, no me tardo. ¿Qué no entiendes? ¡Que quiero estar sola! ¡Ay!
En un minuto está, mi amor, ya voy. ¡Qué rico! Gracias. ¿Y tú? Ay, mi amor, me vas a perdonar, pero tengo una junta de trabajo en media hora. Mi amor, te voy a dejar desayunando solito. No, no. Te ves guapísimo, guapísimo. Adiós, te lo acabas todo, ¿eh? Pero claro que voy a ir. Ay, claro, mujer. Oye, ¿quién va a ir? Ajá. ¿Ah, sí? ¿Quién más? Ajá. A ver, espérame. Oye, no, sí. ¿Sabes con quién voy a ir? Voy a ir con un hombre muy guapo. Y aparte es súper caballeroso. Y aparte... Ay, espérame tantito. ¿Qué pasó? Julián. Oye, me pasa la dirección más al ratito, ¿no? ¿Qué? No. No, esa blusa no me la puedo poner. ¿Sabes por qué? Porque la vez pasada que nos fuimos a esquiar, le prestaste el bronceador, me equivoqué, no era el bronceador que yo quería. Me puse un bronceador chapa y no sé por qué me quedé toda marcada. Sí, nos tiramos, nos tengo marcada. Ajá. No, pero bueno, me pongo otra. Ay, sí. Ajá. Ay, es una ridícula, no le hagas caso. Muchísimas gracias por los espectaculares, me gustaron mucho. Qué bueno. Vine porque quería darte las gracias por la Biblia que me regalaste. ¿De veras la leíste? Yo creí que la habías arrumbado por ahí. No, 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 ¿cómo crees? De hecho, ahora que estoy separado de mi esposa, es lo que me ha ayudado a comprender que no le puse la importancia de vida a mi matrimonio. Seguramente, Julián, y lo lamento. A mí me pasó lo mismo cuando me casé, no creas, ¿eh? Yo quería seguir llevando la misma vida de soltero, pero Dios me mostró que mi esposa tenía que ser mi prioridad en esa nueva etapa, antes que cualquier otra cosa. Pues yo hice lo contrario. Viví en un mundo aparte, alejado de sus intereses, de sus necesidades. Nos enfrascamos en una absurda relación competitiva. Creí que había ganado y perdí. Destruí mi matrimonio. ¿Tú te llevas bien con tu esposa? Sí. Bueno, ya sabes, tenemos nuestras diferencias, pero dialogamos y pedimos la guía de Dios, recordando que Él nos dio dos oídos y una lengua para oír el doble y hablar la mitad. Dos oídos y una lengua. Así es, Julián. La comunicación no solamente es hablar y hablar, sino también escuchar y comprender. Es uno de los secretos de las buenas relaciones, ¿no crees? Diálogo. Qué importante es el diálogo. ¡Uy! Es básico en un matrimonio. Lorena y yo hemos llegado a la conclusión de que mientras mantengamos abiertas las vías de la comunicación, podremos ventilar cualquier diferencia. Caray, pues creo que fue eso precisamente lo que nos faltó a Clara y a mí. Nosotros tenemos una comunicación constante y nos decimos nuestras verdades, con amor, claro, ya sabes. La verdad a veces duele, pero para eso utilizamos palabras que construyan, no que destruyan. Que hieran. Exacto. Qué complejo es esto del matrimonio, ¿verdad? Sí, Julián, muy complejo. Amar y vivir con el compañero implica esfuerzo y dedicación. Darse a sí mismo en beneficio del otro. Claro que para alguien que ha llevado una vida egocéntrica, hacer esto resulta muy difícil. Sí, lo reconozco. Y para mí ya es demasiado tarde. No, 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 nunca es tarde. Dios puede sanar tu matrimonio. Claro, se necesita que cada uno ponga de su parte. Para que un matrimonio funcione bien, se necesita la cooperación de los dos. Yo por mí lo intentaría, Flavio. Pero no creo que a ella le interese ya. Además, los trámites de divorcio ya están muy avanzados. No, 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 espérame un momento. El divorcio no es de Dios. Su voluntad es que permanezcan juntos. Aunque tú y tu esposa vivan separados, a los ojos de Dios están íntimamente unidos. Dime una cosa, Julián. ¿Tú amas a tu mujer? Con todo el alma. Ahí está. Yo te aseguro que si le permites a Jesucristo tomar el control de tu vida,
y le pides que restaure tu matrimonio. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Quieres que te ayude a hacer una oración? Bueno, no, no te preocupes. Cuando tú quieras. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias. Voy a dejar tu pedido. Adelante, Julián. Dios mío, tú sabes que he sido muy convenciado contigo. Me he portado muy mal. Pero quiero cambiar. Perdóname, Jesús. Perdóname. Te ofrezco mi vida. Por favor, devuélveme a mi mujer. Te prometo tratarla bien. Y, ay, Señor, ¿ves? Por favor, ya no me pongas esas curvas frente a mí, porque ya no me quiero salir del camino. ¡Voy! ¡Voy! Julián. Señora Felicia, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Está clara? Sí, claro. Pásale, pásale. Gracias. Pásale. Le traje estas flores. Bueno, espérame un poquito. Voy a ver. Que no. No se preocupe. Entiendo. No, no, no. Llévatelas. ¿Quién? Yo. ¿Qué quieres? ¿Qué va a pasar? Oye, que vino este imbécil. No lo puedo creer. ¿Qué? Oye, mami, como que le hace falta una manita a tu cuarto, ¿no? Qué barbaridad. Ya, lárgate, lárgate. ¡Lárgate, lárgate de aquí! ¿Qué no entiendes? ¡Lárgate! ¡No me voy a calmar! ¡Lárgate, lárgate! ¡No quiero hacer! ¡Está bien, ya! No sé qué le pasa, mamá. Parece que se volvió completamente loca. Ya se los había dicho. Hay que hacer algo para ayudarla. No, Conchita. El problema es que no se deja. Hemos tratado de... ¡Eva! Dile a los abogados que se apresuren con los trámites de divorcio. ¡Porque ya se tardaron mucho! Clara, ya sabes que cuentas con nuestro apoyo. Mira, hablé con un psicólogo muy bueno que creo que te puede ayudar. ¿Qué psicólogo? Ni que ocho cuartos. Lo que necesita es un galán que le haga salir de sus penas. Perdón que me meta, pero a mi manera de ver las cosas, yo creo que a Clara le conviene integrarse a una actividad. Porque solo... Clara, Clara. ¿Ya ves lo que provocas con tus comentarios estúpidos? Pero yo qué dije. Cállate. Toma, flaca. Es que yo no sé por qué te quieres quedar en casa de tu mamá. Pero bueno, bueno, bueno. Es tu decisión y está bien. Últimamente no estoy tranquilo y no quiero, no quiero hartar. Mira, ¿sabes qué? Cuando te sientas mejor, me hablas y ya entonces veo a ver qué quiero, ¿no? ¿No? ¿Mm?
Gracias. Siento tan humillada, todo por su culpa. ¿Cómo me gustaría que se muriera? Lo odio, lo odio. Y dígame, ¿por qué la buscó? ¿Qué es lo que quería? Yo le exigí el divorcio, tal vez sea por eso. Tiene que aprender a manejarse por preferencias en vez de exigencias. Cierre sus ojos, por favor. Respire profundo. Clara, usted prefiera divorciarse por su propia salud mental. No desee que se muera. No necesita que se muera. Necesita ser libre, sentirse bien, lejos de quien le hizo daño. A ver, respire profundo. Otra vez, suelte el aire. Tranquila. Muy bien. Ay, hijo, qué bueno eres. Esa mujer nunca te valoró. Mamá, te voy a pedir un favor. Escúchame bien. No quiero que te vuelvas a referir a Clara como esa mujer. ¡Ay, qué crees! ¿A quién crees que me encontré ayer en el mercado? ¡A Lolita! ¡Está guapísima! ¿Y quién es Lolita? Lolita, la hija de mi comadre Berta. Y por cierto, sigue soltera. Ah, hijo, a propósito, llamó esa mujer. Mamá, ¿en qué quedamos? Ay, no me refiero a Clara, sino a la tal Diana. Hijo, no me gusta que esa mujer hable a esta casa. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, igualmente. Bien, hasta luego. Me parece que le caíste bien al jefe. ¿Cómo te sientes? Rara. Muy rara. Es que hace mucho que no trabajo. No te preocupes, todo va a salir bien. Buenas tardes. Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? No. Soy Lolita. Lolita Sámano. ¿Cómo está? Qué gusto de verte, Julián. Igualmente. Pero sigue sentada, por favor. ¿Mi mamá en la cocina? Sí. Sí, ¿verdad? Siéntate, por favor. Claro. Ahorita, con tu permiso, ¿eh? Adelante, claro. Con permiso, ¿eh? Mamá, ¿qué pretendes, eh? Ay, picar un poco de jamón y queso, hijo. Mamá, no te hagas. ¿Qué pretendes con Lolita, que está ahí en la sala? Ay, Lolita, de veras. Qué guapa está, ¿verdad? ¿Y qué? Y nada, hijo. Simplemente les preparé unas botanas. Ay, mamá, contigo nada es simplemente. Mamá, 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 mamá. Les preparé una botanita. Muchas gracias, doña Sagrario. No se hubiera molestado. Ay, no es molestia. ¿Cómo estás, Julián? Bien, Lolita. Qué bueno. Bien, gracias. Gracias. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. No vayan a comer mucha botana porque la comida ya va a estar. Con permiso. Gracias.
¿Ya checaste la niña de nuevo ingreso? Está guapa. Sí, pero es bien rarita, ¿no? Qué rarita. Le entra durísimo a las pastillas. A mí se me hace que son vitaminas. Digo por aquello de que está muy sanota. Clara, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Pues sí, bien. Bueno, si se te ofrece algo, ya sabes, cuñada. Gracias. No. Clara. Te llamas Clara, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. La semana que entra hay una pequeña reunión en casa de Nieves. No sé si quieras ir. Dicen que se pone de ambiente. No, gracias. No me gustan las fiestas. Clarita, si a todo el mundo le gusta la fiesta. No sé, a lo mejor si yo pudiera pasar por... ¡No me toques! ¡Pásate! ¡No! ¡Vuelvas a tocarme! ¿Entendiste? Esas flores son de ese estúpido, ¿verdad? ¿Quién las recibió? Yo, Clarita. Mira, hija, es que yo... ¡Te prohíbo que le vuelvas a recibir flores, ese imbécil! ¡Nadie le puede recibir flores! Y no me llamo Clarita. ¡Me revienta que me digan Clarita! Tienes que entender a tu tía cómo están, chiquitos. Ahí está. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Quién te dijo que vinieras, eh? Clara, dime, por... ¿A qué viniste? Muerto, te odio con toda mi alma. Tú eres el culpable de mis desgracias. ¡Tú mataste a mi hijo! Bien, muy bien. Entonces, el señor Julián Olea Cervantes manifiesta que acepta la disolución del vínculo matrimonial con la señora Clara Gabriela Durán Huerta. ¿Es así? Así es, señor juez. Bueno, aquí veo que la señora tiene varias exigencias. No hay ningún problema. Lo que ella pida, lo acepto sin disputa. ¿Entonces el demandado se allana? Totalmente, señor juez. Mi cliente se allana a las peticiones que hace en su demanda la actora. Señora Clara Gabriela Durán Huerta... sin controversia de ninguna especie. Bien, entonces procedamos a la firma del acta para decretar el divorcio y declarar disuelta la sociedad conyugal. Señor secretario. Muy bien.
lo siento, no pueden pasar. Mamá, ¿qué hace este aquí? Ay, hija, es su mujer, tiene derecho. No. ¿Tú le dijiste algo? No lo puedo creer. Ay, hija. Señora Felicia, ¿cómo está? ¿Qué te importa? Tú eres el causante de todo esto. ¡Sabino! Lárgate o te parto el hocico. Tú no eres quién para decirme qué es lo que tengo que hacer, Sabino. ¿Ah, no? ¡Sabino, por favor, contrólate! Buenas tardes. ¿Cómo sigue mi hija, doctor? Miren, se ha hecho todo lo humanamente posible. Le practicamos un lavado gástrico. Por desgracia, se ha estado convulsionando. ¡Ay, qué barbaridad! Por lo pronto va a tener que permanecer internada. Habrá que esperar. Gracias, doctor. Con permiso. Gracias, doctor. Todo indica que está reaccionando bien. ¡Ay, qué bendición! Es muy probable que hoy mismo en la tarde la demos de alta. Se va a sentir mejor en su casa. Una cosa, por favor, hay que tomar precauciones. Sí, sí, doctor, claro que sí. Con permiso. Pase, doctor. Volvió a mandar flores, Julián. ¿Traen una tarjeta? ¿Te la leo? Te extraño mucho. Te amo. Julián. No sé por qué no logré mi objetivo. Yo creo que Dios te está dando otra oportunidad. No creo que le interesen mucho mis sentimientos a Dios. Claro que le importan. Él está al tanto del más débil clamor de una persona que sufre o que se siente sola. Él lo experimentó en la cruz. Jesucristo ha sufrido más que ningún ser humano en toda la historia de la humanidad. Es que no quiero vivir, Conchita. No quiero vivir. La vida no tiene sentido para mí. ¿Pero por qué nos quieres abandonar? Si habemos gentes que te queremos mucho. Como yo, tu familia, Julián. No, no, eso ya se terminó. Se acabó el amor, se acabaron los sentimientos. Dios les puede proveer de un amor que no está alimentado por las emociones, sino por la voluntad de su propia naturaleza todopoderosa. Es un amor incondicional, inagotable, generoso. Es que es difícil amar. Cuando durante años solamente te lastimaron. Estoy muy herida, Conchita. Precisamente esa clase de amor es la respuesta para todas las heridas que se producen en el matrimonio. Tiene la capacidad de dar sin esperar que se devuelva nada, de persistir aún en el rechazo. No, no creo que se vuelva a avivar el amor entre nosotros. Mira, hija, un matrimonio con esa clase de amor puede sobrevivir a cualquier cosa. El amor al que me refiero fue el que impulsó a Jesucristo a morir por nosotros y está a la disposición de cualquier ser humano que lo reciba como su salvador. La verdad es que estoy muy dolida, Conchita. ¿Y cuánto tiempo más vas a permanecer con esa herida abierta, aferrándote a tu amargura y reviviendo el dolor de los sucesos del pasado? Es que yo sé que me estoy haciendo daño, yo lo sé, pero... pero no puedo hacer nada. Sí puedes. Deja que la gracia sanadora de Dios sane tus heridas. Mira, la amargura es parecida a un absceso. Produce pus y hay que punzarla para que salga. Aún así, la herida toma tiempo en sanar y siempre deja cicatrices.
está bien. ¿Qué tengo que hacer? Entrégale tu vida a Jesús para que Él sane todas tus heridas. Y después tienes que perdonar a Julián. No. No, eso nunca. Si no lo perdonas, te vas a envenenar con tu propia amargura. ¿Que no entiendes? Que la amargura pone en circulación un veneno que te está afectando la salud física y emocionalmente. Está bien. Te voy a ayudar a orar. Inclina tu cabeza y cierra los ojos. Bueno. Ah, sí, Julián. Mucho mejor, gracias a Dios. Fíjate que no está. Sí. Yo le digo, gracias. Dice que te ama. No se preocupe, don Luis, yo le mando todo su pedido. El viernes mismo, es más, yo se lo voy a llevar personalmente. Desde luego, no se preocupe, todo a tiempo. Hasta luego. Me va a dar gusto saludarlo, ¿eh? Hasta luego. Ya estuvo, Leonardo. Me comprometí a entregarle las cajas el viernes por la mañana, así que pide todo el cartón que haga falta. Sí, patrón. Sí. Yo mientras le voy a hablar a Robles para que me mande los suajes. ¿Qué haces aquí? Julián. Qué sorpresa verte. ¿Me perdonas? Perdóname tú. Han pasado muchas cosas desde que regresaste a Estados Unidos. Supongo que ya sabes que Julián y yo nos reconciliamos. Quería comentarte que hemos sido abundantemente bendecidos desde que decidimos sentar a Jesús en el trono de nuestro hogar y aplicar en nuestro matrimonio los principios que dejó en su palabra. Para serte sincera, todavía resulta una verdadera lucha en algunas ocasiones, pero Dios ha derramado un nuevo amor que nos hace ser más pacientes y tolerantes. Hoy día,
Solo me quedan las cicatrices de aquellas heridas. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, los principales problemas no son entre nosotros, sino con nuestras respectivas familias, que todavía no se hacen a la idea de dejar de intervenir en nuestro matrimonio. Ya te imaginarás la cara de mi suegra cuando Julián decidió ponerle un alto y darme mi lugar. O la de nuestra querida hermana Telma, cuando hice lo propio. Sí, pues créelo. Bueno, te dejo porque ya llegó Julián y tenemos una cita con el doctor. ¿Te quiere, Clara? ¡Clara, vámonos! ¡Vamos a llegar tarde! Siempre llegamos tarde por tu culpa, caray. Sí, y tú deja de estarme chiflando, porque ya sabes que me choca que me chifles. Bueno, pues para la próxima, prográmate para que cuando escuches el claxon, te bajes. Yo ya no tenga que volver a subir. Y tú prográmate a no chiflar como arriero, estúpido. ¿Qué? ¿Qué lo que oíste? ¡Arriero, eso es lo que eres! ¿Qué? Ay. A ver, Clara. Mi amor, discúlpame, ¿sí? ¿Me disculpas? Es que ya, escucha, ya va a llover. Nos vamos a empapar, disculpa. Está bien, sí te perdono. Te amo, mi amor. ¿Dónde yo está también mi chamar? Arriba en la recámara. Chiflar al bebé. No, que le vas a enseñar a chiflar ni que nada. Dale. ¡Auxilio! Me va a decir en lugar de mamá. No, cállate, estás loquito. Necesito un manicomio y un doctor para mis oídos.